Bienvenidos a Gona in Life. Aquí os traigo otro vídeo chicos, y esta vez estamos de nuevo en los Sims 4 Nadie se lo esperaba, ¿verdad? Oh yeah, hemos dejado aparcada la serie de los Sims 4 desde hace algún tiempo Pero aún no hemos terminado nuestras andadas por los Sims Así que chicos, sé que muchos me estabais pidiendo que retomara un poquito la serie Porque queréis saber qué va a pasar al final con esta doble vida dentro de los Sims Aún no nos hemos convertido en escritores famosos de bestsellers Y, y, y tenemos muchos objetivos y muchas cosas que cumplir eso sí, como hace tiempo que no subíamos ningún vídeo de los Sims, nos vamos a poner un poquito en situación. Y os recuerdo que la última vez que estuvimos jugando... ¡Ostras, no me digas! Mi archienemiga, Zoe Patel. Madre mía, menudo vecindario al que nos hemos mudado. En el anterior eh, vídeo, lo último que estuvimos haciendo en los Sims fue robar esta casa. Fue un robo muy sutil, pero ahora mismo pues estamos realmente forrados. Tenemos 30.000 simoleones, que eso es como ser millonario aquí dentro de los Sims. Y robamos esta preciosa casa para venirnos con nuestra querida amada, la señorita Katrina. Una pelirroja de infarto que ya sabéis chicos, que a mí me encanta. Katrina Caliente es ahora nuestra mujer. Estamos recién casados y acabamos de llegar a la casa. Justamente... Habíamos llegado a la casa y yo estuve pensando en hacer alguna que otra reformilla por ahí, así que es lo primero que vamos a hacer durante el día de hoy. De hecho, algo con lo que no contábamos en anteriores episodios es con la opción de hacer piscinas, así que chicos, ese patio va a tener una piscina muy guay para exhibir a nuestra mujer en bikini. Es un buen plan, yo lo veo un gran plan. Pero antes, sí que quería reformar un poquito un par de habitaciones de la planta superior. Ya que en esta casa antes vivía mucha gente antes del robo, pues sí que había pensado quitar algunas habitaciones que son dormitorios, como por ejemplo esta que tenemos por aquí. Así que vamos a ir empezando a coger cosas y a ir borrándolas directamente. Y con eso aún ganaremos más dinero. O sea, fijaros el dinerito por ahí en color verde. Porque siempre alegra tener dinero. Vamos a quitar absolutamente todo. Porque posteriormente vamos a decorarlo a tope. Esta habitación nos va a quedar vacía y ya veremos para qué la utilizamos. Y esta de aquí. Que es otro dormitorio. También lo vamos a vaciar. Os comenté que tenía un plan de hacerme un sitio como una especie de despacho o algo así para estar eh, trabajando en mis libros y todo eso. Ya sabéis, chicos, soy un escritor eh, semifamoso con nuestra increíble trilogía no terminada de La rana y el oso. Así que necesito un buen estudio para trabajar, así que había pensado en algo de eso, hacerlo en una de estas dos habitaciones. Y también me he fijado, aunque la. ¡Vaya casa hemos robado, eh, chicos! ¡Qué plan más sutil! ¡Qué bien nos salió! Había pensado en reformar alguna cosita de la planta baja. Sí que es verdad que hay otro dormitorio en esta zona muy pequeñín, pero al ser tan pequeñín había pensado que puede ser el cuarto o el dormitorio de nuestro fi de nuestro fu futuro. Me, me cuesta decirlo, nuestro futuro hijo, Gona Jr. Ya sabéis que no tengo un poco de ¿eh? al compromiso y tal, pero ojo, me molaría bastante tener un hijo en los Sims. Sería bastante guay, de hecho así la familia se amplía. Ahora podemos manejar los dos personajes. Bueno, va a ser un caos. Pero nos tenemos que quitar esta reforma de en medio, chicos. Tenemos que hacer algo épico. Y me parece a mí que aquí hay demasiada ventana para hacer algo épico. Así que vamos a ver cómo remodelamos. ¿Y qué elegimos? ¿Arriba o abajo para el despacho? Está cerca del dormitorio, bueno, realmente en esta zona está todo bastante bien ubicado. Hay un ordenador ahí en la entradita, así en plan para todo el mundo, pero yo quiero tener mi propia ordena y un estudio muy bueno para escribir a tope. Y yo creo que vamos a hacerlo en esta habitación, me convence bastante porque, eh, ya sabéis, un escritor tiene que inspirarse para crear sus libros. Y tener una terraza con algo que podamos golpear, pues ojo, eh, yo creo que siempre viene bien, chicos, así nos despejamos cuando nos vayan saliendo mal las cosas. Y para hacerlo totalmente bien, yo creo que voy a mover las ventanas un poquito hacia los lados y vamos a poner un escritorio ahí. Bueno, bueno. Ya veréis chicos, porque hay cantidad de muebles muy, muy extraños que quiero echar un buen vistazo para verlo bien. De momento yo creo que la mejor opción sería coger muebles de estudio. Vamos a poner pues un armario para poner nuestros libros, todo ese tipo de cosillas, un escritorio increíble. Y vamos con el escritorio, por ejemplo. ¿Cómo vamos a empezar? Dios mío, escritorio para todo. ¡Guau! Wow, esto es como muy de, de, de casa de, de anciano. A mí eso no me mola. Yo quiero algo, un diseño moderno de habitación. No sé cómo nos quedará o incluso... También he estado pensando en cambiar el color de las paredes y cosas así, pero eso ya lo iremos viendo. Bien, algo... Interesante, moderno. Como por ejemplo esto, escritorio caza, wow. Es de cristal y de color blanco, me gusta bastante. No sé si va a quedar esto simétrico con las ventanas, pero creo que sí. Fijaros, chicos, mola porque hay cajones donde guardar cosas, eso está muy bien, y el diseño me gusta, de cristal. Y en esa increíble mesa vamos a poner nuestro increíble PC. Lo que no sé es qué puede coger: ordenador de sobremesa de escritor etéreo, wow, eso suena muy bien y es ultra caro. Eso va a hacer que escribamos prácticamente solos. Vamos a verlo de cerca cómo quedaría. Es un, un PC así, modernito, pequeñito. Me gusta. Igual otros modelos que hay por aquí son un poco más casual, generales, ¿no? Yo quiero un, ¿eh? un, un, un PC auténtico de escritor. Vale, este me gusta. Vamos a poner ese. De hecho, fijaros el teclado: es naranja. Para que vean las teclas bien cuando escribes. Vale, y en el escritorio también vamos a poner un par de cositas más, yo creo. Algo como decoración. Bueno, la decoración en general la vamos a dejar para luego. Vamos a seguir poniendo mesas auxiliares. Quiero que a los lados. Mmm, a los lados de, de la zona del escritorio haya un par de muebles para, para un par de cosas que había pensado. Y, por ejemplo, podríamos poner algún mueble que pegue, claro, obviamente, con el escritorio. Que podría ser, pues, una mesita de estas. Que es blanca también. Y yo creo que queda bien, chicos. Ya sabéis, eh. Dejarme en los comentarios. ¿Qué os parece cómo va quedando todo? Porque igual lo podemos meter un remodelaje en el siguiente vídeo de los Sims. Nadie lo sabe, chicos, pero me gusta. Y parece que tiene bastante espacio. Así que vamos a poner un par de muebles de esos. Y algo que no puede fallar en esta habitación... Es música, chicos. Yo fun no funciono sin música. Me gusta muchísimo escuchar música. Y en dentro de los Sims, como el personaje está prácticamente igual que yo, pues... Ojo. Sí que me quiero poner algo de musiquita para, para entretenernos, eso, en los momentos en los que necesitamos inspiración. Vamos a poner. Pues un equipo de música como este, por ejemplo. Porque hay también equipos de música en plan a lo basto de poner en el suelo, pero eso ya me parece un poco. ¡Julín! ¡Qué exageración! Parece un armario el equipo de música. No, tanto no me gusta. Yo prefiero algo más pequeñito. Sí, que es verdad que teníamos este modelo en la casa anterior, pero era una chufa, se estaba todo el rato rompiendo. Así que voy a probar a poner este. Tiene buen rollito. A la derecha ahí. Al lado del escritorio para motivarnos la música. Y al otro lado vamos a poner alguna plantita o algo, que eso siempre alegra mucho. Y algo que dicen también bastante. Es que los cactus son buenos ponerlos en zonas donde hay eh, ordenadores y tal por la electricidad estática. Es un rumor, chicos, pero ahí lo dejo. Podríamos poner un cactus. De hecho, hay mogollón de cactus que molan bastante. Lo único que me gustaría poner algo que se pueda poner encima de de esa mesita auxiliar que hemos puesto. Y esta maceta es como más para el suelo. Es una pena porque la verdad es que me molaba. Bien, pues entonces un jarrón con un, un, eso le eh, eh, le da un toque alegre. Vale, también sí que me gustaría ponerle una alfombra. Esto lo vamos a decorar ya. Las próximas cosas que hagamos como esta casa va a ser la definitiva ya, la que robamos y todo eso, pues yo creo que mejor casa que esta no vamos a tener nunca. Sí que le quiero poner decoración ya en plan heavy. Vamos a poner una alfombra guay, todo ese tipo de cositas. Y fijaros en esa, me gusta. Diseño azul, las rayas, las alfombras molan. Y vamos a poner una silla de estudio también que tiene que ser muy heavy. De hecho, qué narices. Si os acordáis por ser escritor nos regalaron una una silla. Que era especial Y no sé si la tenemos Vamos a ver si en el personaje en el inventario o algo así lo tiene Porque yo creo que la teníamos Amigo Gona ¿Dónde has guardado esa silla? Y mira, besar en las manos Estos tienen ganas de jaleo, están recién casados Eh, hey, amigo Ahora estamos con la chica Voy a cambiar a este, aquí está Y aquí tenemos los objetos ¿Eh? ¿Veis, ¿Veis el rollo? ¿Cómo, cómo fluye? ¿El estar casados? el matrimonio? Al principio el matrimonio es bueno. Al principio, luego puede... Oye, <laughs> cambiar, ¿no? Nunca se sabe. Pero de momento en el inventario este solo tengo peces y cosas extrañas. De hecho, nuestra planta vaca también me gustaría ponerla por aquí, por la casa. Pero tenemos tanto por hacer, chicos, que no sé. En fin, en el inventario yo creo que no tenemos nada, así que voy a tener que poner una silla de escritorio de estas. Nuestro sillón de, de... De escritor, ¿dónde está? Ha desaparecido Aunque bueno, ojo, ¿eh? Sillón de escritorio manda más What the fuck Parecemos unos ejecutivos con esta silla Y eso también le da rollete al ambiente Vale, me gusta La habitación no está terminada Más o menos la estructura ya la, la podemos oler La podemos ver Pero hay que ponerle más decoración Porque esta sala, por ejemplo, tiene bastante hueco en esta zona de atrás Y quería aprovechar para poner algo ¿Cómo aquí decoración extrema? Y le vamos a poner algo de diseño también. Una estantería así bastante chula. Pasado y futuro. Estantería, uh, es un diseño blanco que me gusta. Me gustan bastante los muebles blanquitos. Y podríamos poner, o oh, incluso, mira, 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 por aquí también tenemos... Ah, esto es de pared. Me gustaría algo así más amplio. Yo creo que vamos a poner esta. Y al ladito también le vamos a poner algo. Una mesita de algún tipo. Como por ejemplo un cubo del futuro de augurios absurdos. Ah, vale, esto es un cubito pequeño. Alfombra de jugo de monitor de meneos. ¿What the fuck? ¿Qué es esto? Esto para el laboratorio, chicos. El laboratorio irá en otra sala. <laughs> vale, es, eso es muy random. Ese mueble no me lo esperaba. Pero sí, voy a poner una mesita al lado y le vamos a poner algo más. Esta sí, un poquito diferente. Por ejemplo, esta. Y vamos a colocar... Mm -hmm. Algo por ahí, ¿qué podríamos poner para decorar, chicos? No soy un experto decorador en los sims, pero podríamos poner una lamparita de estas. Creo que tienen buen rollito. Si hubiera una con diseño blanco, estoy viendo por aquí mogollón, pero. Ah, mira, esto es en plan de suelo, ¡ostras! Pues estas lámparas también me molan mogollón. Vamos a poner una, por ejemplo, aquí al lado del escritorio. Porque me molan, ¿nos molan las lámparas estas? A mí sí que me, me molan bastante. Vamos a poner una por aquí. Y otra por ahí. Para darle un toque. Y al lado de. Bueno, no, ya sería poner demasiado. Vamos a poner algo encima de esa mesita. Esa mesita tiene que ir acompañada de algo. No sé de qué, pero lo encontraré. Vamos a poner otra plantita, chicos. Las plantas son buenas, dan, dan ambiente a las casas. Vamos a poner otro jarroncito, jarroncito peque, por ejemplo. Y esa zona de la pared yo creo que la tendríamos más o menos ya bien puesta. Está cubierto todo el espacio, hay decoración, tenemos la alfombra, me gusta bastante. Y lo que nos faltaría, chicos, algo que me motiva mucho del escritorio, es lo que hay detrás, la pared de detrás. Y la vamos a decorar a tope. No sé cómo lo vamos a hacer, pero sí quería poner algún tipo de póster, algo así en plan... Ya ¿Sabéis, chicos? Yo qué sé, en plan... Póster de Henry Puffer, como si fuera Harry Potter. ¿Sabes lo que te quiero decir? <laughs> Unos posters, o sea, que la pared esté realmente llena. Para cuando estás en el ordena estés viendo mil cosas. Eso me gusta. Vamos a poner póster de cocina dramática. En plan así, posters a lo random en la pared. Eso me motiva. Y en el centro tiene que haber algo epic. Vamos a ver cómo <laughs> lo podemos hacer. Poster para fans rebeldes. Rebelde y rompecorazones. What the fuck? Esto tiene pinta de ser Ultra Freak. Vale, eso me gusta. A ver, más póster que le den ambiente. Ostras, estos, estos cuadros me dan un poco de mal rollo, pero a la vez me molan también. Podríamos poner uno en el centro. ¿Un tío tocando un saxofón? Vamos a dejarlo ahí de momento. Porque hay otro... Ah, no, está tocando la trompeta y este sí que está tocando el saxofón. Toma, toma. ¿Un cuadro en blanco y negro? <laughs> no, eso no, eso sí que no le daría ambiente. Póster técnico, ok, hay un mogollón de póster, no me esperaba que hubiera tantos. Pero hay algunos que los tenemos bloqueados porque tenemos que hacer cositas dentro de los Sims. Vale, pues vamos a pósters un poco más básicos y un poco más locos. Como por ejemplo este. Póster para niños Librosaurius Rex. Eso mola, nosotros hacemos libros para niños. Así que, otro póster que vamos a poner por ahí. Y una plantilla de dinosaurio. ¿What the fuck? Esto mola también. Lo que pasa es que ya cada vez me queda menos hueco. En fin, la pared está ya bastante llena, o oh, me lo estoy imaginando. Vamos a reubicar, yo creo que un poco estos pósters y lo vamos a ir dejando así. ¿Qué os parece, chicos? Así estoy en el escritorio y a la vez estoy viendo mis pósters que me motivan para seguir escribiendo. No ha quedado mal la habitación. No ha quedado nada mal. Y ahora vamos a decorar la otra. Sí que había pensado que en una de las habitaciones de esta increíble mansión que tenemos, chicos, tenemos que poner algo para hacer ejercicio. Ya que el señor Gonasim se ha dado a la buena vida lo de casarse y eso pues siempre engorda y fijaros la de grasa que estoy acumulando para el invierno os dais cuenta no o sea ves o sea mi, mi mujer acumula en otro lado y yo ahí eh y eso no puede ser chicos tenemos que cuidarnos también tanto física como mentalmente es algo que se dice mucho pero es que es cierto hay que hacerlo y en esta habitación podríamos poner algo máquinas de ejercicio para que podamos hacer ejercicio con nuestra mujer nuestros hijos en un futuro y también hay que marcar un poco de ejemplo con nuestros hijos, así que tendremos que hacer ejercicio constante. Lo único que no sé en qué zona o en qué tipo de habitación. Ah, vale, creo que era aquí. No estoy muy seguro, chicos, pero vamos a mirarlo. Sí, aquí hay máquinas de ejercicio. Yo había pensado, como estamos forrados aquí malgastando dinero, poner unas cintas de correr. Por ejemplo, por aquí poner dos para que el matrimonio pueda correr a la vez y poner un mega pantallote. Porque me gusta que mientras hagamos ejercicio también se pueda hacer otra cosa. No hay cosa más aburrida. Por ejemplo, yo he estado muchas veces en el gimnasio, chicos, y no hay cosa más aburrida que estar corriendo y mirando a una pared. Así que, obviamente, en esta pared vamos a poner algo guay. Vamos a poner una mega pantallota gigante de 25 pulgadas <laughs> para que podamos ver la tele mientras estamos corriendo. Eso sería bestial. Como por ejemplo. Madre mía, qué pantallota, chicos. ¿Cómo os quedáis? Increíble. Vamos a poner medio bajita. Bueno, a una altura así media. Yo creo que está bien de altura. Y así se puede ver la tele. Eso me convence bastante. Y eso sí, vamos a meter decoración en esta zona. Para que quede todo completamente bien. ¿Y qué vamos a meter de decoración? Pues podríamos poner una mesita. Para dejar alguna que otra cosilla. Que eso siempre le da decoración. Pero no sé qué modelo. Estas mesitas molan bastante. Voy a poner esa, por ejemplo. Que se ve que como que tiene trastos debajo y eso, eso está bien. Y vamos a poner también unas lámparas de esas. Las lámparas que hemos puesto antes me han molado un mogollón. Vamos a poner un par por aquí para que esté bien iluminada la zona. ¿Y por qué no? También pondría un equipo de música en esa zona. Porque, ojo, se puede ver la tele, pero a la vez también se puede oír algo de música. Decisiones difíciles, chicos. O quizás alguna plantita o alguna otra cosilla. Hmm, lo del equipo de música me convence bastante. Vamos a poner un equipo de música pero más malillo. O, o más clásico, reproductor de música retro. ¡Ostras! <laughs> La verdad que no me mola mucho. No me mola mucho eso. Podríamos poner una gramola directamente en el centro. LOL. Venga chicos, ¿estamos que nos desparramamos o no? Vamos a poner gramola brincos bailongos. What the fuck. Ahí está. Mezclando lo moderno con lo retro. Somos retromodernos chicos. La habitación del ejercicio, bautizada ahí la tenemos y me ha gustado, eh. Las dos salitas que hemos hecho, yo creo que me molan igual, chicos. Dejarme en los comentarios ideas, eh. Igualmente también estos rellanos y tal podríamos remodelarlos un poquito. Sí que es verdad que las, las habitaciones de esta casa y tal sí que está, parece que están bastante bien decoradas en general. Y como no, chicos, para acabar bien la reforma básica que le quería hacer a la casa, vamos a terminar poniendo una piscina en el patio, ¿verdad? ¿Qué es esto? Jardinera exterior? Vete a cagar. <laughs> vamos a poner una piscina. Una piscina muy heavy, vamos a ver, bueno, mira, por aquí lo he encontrado la primera. Vamos a poner una piscina y a decorar también la piscina, ojo que hay muchas opciones. En el patio tenemos mogollón de cosas, tenemos una mesita, tenemos nuestra barbacoa y tal. La verdad es que me mola mucho lo de tener barbacoa en tu propia casa, una barbacoa fija, me refiero. Jolín, está muy bien. Eso me la apunto, chicos. Y vamos a hacer una piscinita. Eso sí, vamos a ver cómo lo hacemos. Porque poner esto así, no, 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 me convence mucho. Vamos a ver. Podríamos hacer algo así: una piscinita, hombre, obviamente pequeña, porque no tenemos. No tenemos un patio ultra gigante, ¿no? Y prefiero poner también cosas como la mesita para comer y tal, por si invitamos amigos a casa o algo. O así, uy, madre, cuidadito con esto. Y yo creo que una piscinita así quedaría bien. Eso sí, los bordes y todo esto se ve un poco raro. Así que vamos a darle un poco de decoración. La escalerita la vamos a poner, ¿por qué no en este lateral? Oye, aún no sé si se puede matar a los sims dentro de las piscinas, no creo que lo probemos, pero ahí lo dejo. Es como algo mítico, ¿no? Que se puede hacer en, en los sims. ¿Quién no ha hecho eso alguna vez en algunos sims, no? Yo, yo no lo he hecho muchas veces, pero ojo, ¿eh? ahí está la opción. Y, <laughs> y sí que lo que no me cuadra mucho es la zona del suelo de la piscina. Así que vamos a ver cómo narices podemos poner algo de suelo. Sí que me gustaría poner algo como baldosas, algo que pegue en la zona del suelo. Pero vamos a ver en estas opciones de construcción por qué lado lo teníamos, chicos. Hay tantos menos y tantas cosas para hacer que a veces me lío bastante. Pintura de terreno, no, esto no lo quiero. Ostras, se pueden poner hasta árboles grandes, eh. Uf, si tuviéramos un patio un pelín más amplio, que ojo, eh, tenemos más terreno. Algún día podríamos poner un, un arbolito guay por ahí. Vale, aquí está, diseños de suelos. Pero yo quiero algo en plan baldosita de mármol, ratos refrescantes. ¡Oh, yeah! Vamos a ver qué tal queda. ¡Wow! Mola muchísimo, ¿no? Para lo que es la piscina queda muy bien. Yo creo, hombre. podrían servir también en plan... No sé, rollo baños o cosas así también podría servir, pero ojo. Esto no está nada mal. Y también otra cosa que he visto de las piscinas es que podemos poner... Eh, las luces para, para las piscinas. Ojo, esto, esto me mola mogollón. Y así luego tiene iluminación la piscina. Imaginaros que nos bañamos de noche. Y bañarse de noche en la piscina es algo muy heavy que nunca he podido hacer, pero que me gustaría hacerlo. Yo nunca he tenido piscina, chicos. Ni he tenido ningún amigo que tenga piscina. Nada, la casualidad. Pero... Sí que me mola bastante ba bañarme de noche en una piscina. Tiene que estar muy bien. Así que vamos a iluminarlo a tope. Vamos a ver... Madre mía, madre mía. ¿Cómo me manejo con la cámara? Soy un artista, oiga. Soy un artista. Vamos a quitar las paredes y tardamos menos en ver un poquito por aquí. Y poner unas luces también ahí. No sé si ha quedado... <laughs> Han quedado a diferentes niveles, pero ojo, ¿eh? Para darle un toque, ¿no? Para que se vea al fondo y se pueda bucear. Me gusta la idea. Y también las, las típicas lucecitas de fuera de la piscina. Esto también me mola. Tenemos que darnos un baño nocturno. Ya lo tengo planeado en el calendario. Y aquí, que quede simétrico, hay luces por todas partes. Me mola la zona de la piscina. Eso sí, con lo de diseñar, pues se ve un poco raro, pero ojo. Vamos a estrenarlo, ¿verdad? Vamos a nadar hasta aquí en grupo. Vamos a ver si nuestros Sims les mola la idea de la piscina. Ellos siguen un poco a su rollo ¡Wow! ¡Vaya traje de baño que tiene mi mujer! ¿Y yo qué? ¿Me baño con camiseta? Soy un tipo loco, chicos Tengo que cambiar la ropa de baño También voy con gorro de, de baño O sea, esto, esto es un poco loco, chicos Yo sigo fascinado con mi increíble mujer Que vaya escultura Hemos cogido a la mejor de todos los sims, chicos Vamos a ver cómo se pegan en el bañito y nosotros si nos ponemos en forma también le tendremos que dar caña. Bueno, ¿cómo se tira la piscina? Le tendremos que dar caña y a un poquito a correr y eso... Y... Ojo, miradles cómo se bañan. Y ya nos quitaremos la camiseta y nos pondremos un bañador un poquito más decente, digo yo. Mola, mola bastante, chicos. ¿Os mola la zona de la piscina? A mí me mola. Y, y se bañan y, y siguen hablando. Ellos son así. Siguen, están hablando de basura, de guantes de béisbol y todo eso. Bueno chicos, vamos a dejarles un poco de intimidad a los recién casados Y vamos a ir dejando yo creo que el episodio de hoy por aquí Espero que os haya molado la reformita que le hemos metido a la casa robada Nuestro plan ha, ha triunfado entre otros planes y aún Nos quedan muchos planes chicos Eso sí, espero que me dejéis en los comentarios ideas para la casa Que se pueden hacer muchas cosas Y también... Bueno, ¿qué os ha parecido lo que he hecho yo? Chicos, no soy un maestro decorador, pero la zona de la piscina también me ha molado como ha quedado. Igual en el suelo se puede hacer algún remate o poner vallitas o algo. En fin, chicos, lo veremos prontito y como no, espero que hayáis disfrutado de este nuevo episodio en nuestra doble vida dentro de los Sims 4. Si os ha molado y queréis mucho más, como siempre, ya sabéis que podéis dejar ese like, que me alegra el día. Suscribiros al canal si queréis ser parte de esta gran familia. Y nos vemos pronto en nuevos vídeos. Un saludito y hasta luego, adiós. Si tú quieres, me puedes hacer un gran favor. Un like y un favorito para mí es lo mejor. No te arrepentirás, este es tu canal. Y esto es gonna live. Y esto es gonna live. Y esto es gonna live. Y esto es gonna live.